acabamos de recibir el paquete de la primera modificación que le vamos a hacer al Mazda Demio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo y hoy es de coches. Acompáñenme. Este es un Mazda Demio del año 2015 con 12.000 kilómetros. Si te perdiste el video anterior en el que lo presenté y expliqué la historia de este coche y cómo terminamos con él o ella, abajo en la descripción encuentras el video. Vamos a empezar a desempacar lo que nos llegó. Tenemos estas dos piezas que son parte de un set de difusor trasero por la compañía tuneadora DEM, que se especializa en fabricar partes aeros para el exterior. DEM es una compañía japonesa fundada en 1982. Todo lo que nos llegó lo compramos en la subasta Yahoo Auction y estos dos van a los lados. Hay un difusor que va en medio. La razón por la que compré lo que viene en esta caja fue este escape deportivo, que estoy muy emocionado. Este es un escape por la compañía tuneadora Blitz. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado de esta compañía muy famosa. Este mofle es el NUR Spec y tienen dos modelos o dos estilos: el flameado en las puntas aquí, que le da este color titanio, lo llaman DSR. Este, en mi opinión, es el mejor mofle que le puedas instalar a un Mazda 2 o a un Demio por sus looks. Y repito, solamente en looks. En cuanto al sonido del mofle, he escuchado que el mejor es uno por Odula. La razón que estos mofles no son tan común verlos instalados es porque al comprar el mofle se tiene que comprar el difusor, que Blitz también vende, pero no es nada barato. Y por pura casualidad encontré el juego, algo caro, pero bueno, más barato que comprar lo nuevo. El costo del mofle más el costo de difusor, comprar los nuevos, pues desanima. Es por eso que son raros verlos usados en subastas o en clasificados. Y estas piezas no incluían el difusor del medio porque ya viene incluido con el mofle. Tenemos un día algo ocupado, tenemos que preparar el M3 para llevarlo a la inspección vehicular, y como eso de las 5 de la tarde quiero ir al centro de Tokio a grabar uno de los festivales que se están festejando por estas fechas, así que vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Es la primera vez que quito este parachoques, por eso que no tengo ni idea cómo comenzar o qué quitar. Ahí está, salió, tercero. Ok, ya quitamos uno, dos, tres pasadores. Queda otro más. Además quiero ver cómo se podría sacar esto. Ah, no, chingue. Ah, justamente lo que temía. Se va a tener que cortar el parachoques porque... Déjenme mostrarles aquí con el teléfono. Esta es simplemente una cubierta y todo esto es una parte completa del parachoques. Y no solo eso, se me hace que tenemos que quitar todo el parachoques porque checando en forums, esta tapadera está conectada con tornillos de la parte de atrás y para tener acceso se tiene que sacar todo el parachoques. Estoy viendo que sí, se tiene que cortar toda esta parte de este difusor para que entre este otro. Y estoy viendo que este difusor original está conectado con tornillos en la parte de atrás. Y una vez de que se corte, ya no va a haber forma de sujetarlo. Nos estaría echando a perder prácticamente todo el parachoques. Híjole, pues qué mala onda que no vamos a poder instalar el mofle el día de hoy. Había leído por ahí en los forums que se tenía que cortar el parachoques, pero pensaba que a lo mejor podíamos quitar esa parte roja y simplemente instalar esta con los tornillos. Ni modo, no tenemos más que hacer el día de hoy, lo siento. Vamos a preparar el M3 para llevarlo a la inspección. Regresamos y nos lanzamos al festival.
Este es mi chaleco de verano. Son muy populares en los veranos entre gente que trabaja afuera, como en la construcción. Estos chalecos traen unos ventiladores a los lados para ventilarte por dentro. Aparte traigo este chaleco con bolsitas de gel que se congelan y te mantienen todavía más fresco. Más adelante haré un video para mostrárselos más a detalle y platicar de todos los gadgets que los japoneses usan en los calientes veranos. Pues hemos terminado de montar los rines originales y en este momento estoy cargando la batería y le acabo de poner agua al recipiente del parabrisas porque también checan eso. Parece que fue ayer que venimos a este lugar. Allá está Japanística con el M3 haciendo fila para la inspección vehicular. Les recomiendo que vengan temprano porque más tarde se llena de coches y van a estar parados por buen rato rostizándose. Esta persona está ajustando el faro de la moto antes de entrar a la inspección, que me recuerda, en unos meses me toca a mí hacer la inspección de la moto. Tengo ya casi 2 años con ella y no se las he mostrado, y es que está muy caliente para andar en moto. Puras excusas. Pronto voy a hacer un video y se las muestro. Bueno, pues que tenemos aquí Toyota 86 Hachiroku. El diseño de este coche es chulísimo y más cuando se les instalan partes aero para resaltar las curvas. Trae todo un body kit completo, cofre de fibra de carbono, spoiler también, modificado, pero chequen, con los rines originales porque lo traen a la inspección. El M3 está casi por terminar, le están checando la suspensión. Y ya está afuera, pasó. Siempre que traemos los coches a la inspección, Japanística dice... ¿Quieren ver algo interesante? Atrás de nosotros viene un coche fúnebre. ¿Alguna vez han visto algo así? En México sería como con un mariachi arriba. Vamos a la estación de tren. Lo que voy a grabar va a salir en el canal Japanistic, por si les interesa la cultura japonesa, ver chicos, chicas japonesas bailando en vestimenta del país. Chequen el video en japonés. Ya ha comenzado el festival, son exactamente las 5:05 de la tarde, llegamos 5 minutos tarde, pero no importa porque estamos prendidos para disfrutar este de los muchos festivales que se están celebrando este fin de semana aquí en Tokio. Esta es mi primera vez en este festival y quiero confesar que se me está erizando la piel de emoción al sentir las vibraciones de los tambores de taiko, al escuchar esa música tradicional de los festivales de verano. El festival, como pueden ver, se ha terminado, estuvo increíble. Y pues vamos de regreso al taller a seguir trabajando en el Mazda Demio, pero mañana. Pero...
Japanística dice: ten cuidado cuando abras la puerta, porque aquí exactamente, bueno, ahí adelantito, no, de hecho fue más atrás, con el aeronazo se abrió la puerta y se dañó. Vamos. Corrí a la compu y me puse a buscar parachoques usados. Quería saber cuánto costaría reponerlos y lo corto. Estoy en la página web de subastas Yahoo Auction y encontré este del mismo color. Precio 9.240 yenes en dólares, a como está la cotización en este momento son como unos 65 dólares. Y algunos dirán, ah, qué barato, ¿no? Pero tengan en cuenta que son 65 dólares para alguien que está ganando en dólares. Para la gente que vive en Japón, que gana en yenes, el costo de vida es en yenes. En este país es equivalente como a 90 dólares, que tampoco creo que sea muy caro. Solo quiero aclarar que sí, ahorita, si estás ganando en dólares, te va a rendir más en Japón. Ahora, el envío cuesta 9.350 yenes, casi lo mismo que el parachoques. El costo total para mí son como 180 dólares. En este momento no estoy seguro qué hacer. Obvio, se tiene que cortar el parachoques o de lo contrario no se puede instalar el mofle y el difusor. Pero bueno, fue mi culpa. Me emocioné, lo compré y no me cercioré bien de la instalación. Para la próxima les aviso qué vamos a hacer. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Gracias por haberme acompañado. Suscríbete, sígueme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto aquí en Día de Coches. Cuídense. Bye. No chinguen, me tomó más tiempo en preparar todo esto para hacer el video que instalar el mugroso mofle.